Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo aquí desde el altar del Señor de las Tres Caídas, una imagen aquí muy bonita del pueblo de Acatlán, muy antigua, junto a su madre, la Virgen de los Dolores. Quiero saludarles a todos ustedes en este primer viernes de Cuaresma. Sé que muchos de ustedes están ayunando hoy, lo cual los felicito. Solo agua hasta las 12 del día. Ojalá que aguanten y que ofrezcan su ayuno. Eso es bien importante. No nomás es ayunar por ayunar. Eso no sirve. El que ayuna pero no sabe para qué ayuna, pues se va a cansar. Pero el que ayuna y dice, voy a ofrecer mi ayuno por esta situación, por mi hijo, por mi hermano, por algo que está pasando, entonces hay una razón. Porque el ayuno es una oración, es una manera de hacer oración. Muchas felicidades a quienes están ayunando, de la edad que sean. Pues hoy es primer viernes de Cuaresma. En estos pueblos donde yo estoy, la gente es muy devota de celebrar los viernes de Cuaresma. Ahorita pues no va a haber tanta algarabía y tanta fiesta como hacen, porque no podemos por la pandemia. Sin embargo, la Santa Misa, que es lo más importante de todo, sí lo vamos a hacer. Les doy la bienvenida. Les invito a poner sus intenciones a los pies de nuestro Señor Jesucristo en esta imagen de las Tres Caídas. Comenzamos nuestra Santa Misa. Bienvenidos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy celebramos el primer viernes de Cuaresma y vamos a pedir hoy por la diócesis de Tepic, Nayarit. Casi todo el estado de Nayarit y una parte de Jalisco, entre ellas la ciudad de Puerto Vallarta, pertenecen a la diócesis de Tepic.
Saludamos a nuestros hermanos de Nayarit, un estado pequeño, pero muy grande en su fe, y con la parte de Jalisco, pues es una diócesis también muy importante del occidente de México. Pedimos por su obispo, don Luis Artemio Flores Calzada, y también pedimos por todos los sacerdotes que se encuentran celebrando la vida y su ministerio en esta parte del estado de Nayarit y del estado de Jalisco. Quiero pedir por los laicos que habitan esas tierras, gente de mucha fe y de mucha cercanía con Dios. Quiero pedir también hoy por todas las islas del Caribe. Hay muchas islas chiquitas que están ahí y que también nos ven. Sobre todo, hoy vamos a pedir por las Bahamas, esas islas que están allá arriba de Cuba, entre Cuba y Estados Unidos. Pedimos por las Bahamas. Sabemos que hay gente que nos ven en esas tierras, en esas islas hermosas del Caribe. Y vamos a pedir hoy por todas las personas que están ayunando. Yo les decía hace ratito, pero si alguien todavía se va conectando, hoy no obliga el ayuno, de hecho, no obliga, pero lo que sí obliga es la abstinencia de carne, ¿eh? No debemos de comer carne hoy de ningún tipo, excepto animal del mar o de los ríos, pescado, camarón, pulpo, cosas del mar. O cosas simples como unos chiles rellenos, ¿a poco no se les antojan? Unas tortitas de camarón con mole rojo, ¿a poco no se les antojan? Entonces, hoy es día de comer. Para muchos, la cuaresma nomás es comer bueno, porque no hacen nada, no guardan nada, no ayunan, no se mortifican. Qué tristeza y qué pena. Pero felicito a los que están ayunando. El ayuno, escúchenme bien, el ayuno tiene razón de ser cuando usted lo ofrece. Si usted no ofrece su ayuno a Dios, no va a poder, no le va a encontrar sentido. Va a decir, ¿para qué ayuno? ¿De qué sirve eso? Es una oración a Dios. Es una manera de orar a Dios por causas difíciles. Así que si usted le quiere pedir a Dios algo que de veras necesite, ayune. Yo aquí tengo un tema en YouTube que se llama ¿Cómo ayunar? Pero en breve, tomar agua nomás hasta las 12, nada más. Y ofrézcale su ayuno a Dios. Porque si no lo ofrece, no va a aguantar, va a decir, no, que va a andar ayunando, ese cura no tiene. Bueno, si no quiere, no ayune, pero no eche malo, pues ya. Si no quiere, no ayune, pero no esté echándonos malo. Sea feliz y deje a los que quieren ayunar ser felices. Porque se enojan los que no ayunan. ¿Verdad que se enojan ellos? Se enojan. Y los que ayunan, ellos calladitos. Si usted ayune, dice el Evangelio, ahorita vamos a escuchar, maquíllate la cara, perfúmate la cabeza y sonríe, para que nadie sepa que estás ayunando. Y tu Padre que ve lo secreto, te recompensará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: aclama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicará la justicia y respetará los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Eso no es ayuno. Que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre sacos y ceniza. ¿A esto llaman ayuno y día agradable del Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompas las cadenas injustas y levantes los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos y compartas tu pan con el hambriento, y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizará deprisa tus heridas. Te abrirás camino a la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y te responderá. Lo llamarás y Él te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Un corazón contrito, Señor, no lo desprecies. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios
Y si te ofreciera un holocausto, no te agradaría. Un corazón contrito te presento, y un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Un corazón contrito, Señor, no lo desprecias. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Busquen el bien y no el mal para que vivan, y el Señor estará con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras que nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hace unos días subí a mi canal un café católico sobre cómo vivir una cuaresma. Ahí viene el tema del ayuno más profundamente. Pero hoy voy a hablar un poco de él. Mire, cuando una persona ve el ayuno de lejos, un católico frío o frívolo, como hay tantos, el frívolo es aquel que se burla de las prácticas de otros, pero sin embargo es católico, según él, ese es el católico frívolo. Y hay muchos. Ven el ayuno de lejos y dicen: ¿qué sentido tiene ayunar? ¿Qué voy a ganar yo con el ayuno? ¿Quién me va a dar un diploma? ¿Quién me va a aplaudir? ¿Quién me va a ver el esfuerzo que yo estoy haciendo? Bueno, pues si ustedes se fijaron en la primera lectura, hay un cuestionamiento muy grande que le hacen a Isaías. Fíjense que Dios le dice: clama al voz en cuello a mi pueblo y dile, denuncia a mi pueblo los delitos y sus pecados. Me buscan de día a día y quieren conocer mi voluntad como si fuera un pueblo que practica la justicia y respeta los juicios de Dios, dice. Y anhelan estar cerca de Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si tú no te das por enterado? En el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio. Así es. Miren, el ayuno tiene que ir acompañado un poco de conocimiento. ¿De dónde proviene el ayuno? ¿A quién se le ocurrió los ayunos? Bueno, se le ocurrieron a Dios. Hay muchas imágenes en el Antiguo Testamento de las prácticas del ayuno. Y de hecho, Cristo practicó el ayuno. Miren, voy a ponerles algún ejemplo. Cuando Dios mandó al profeta Joel a que fuera a predicar a la ciudad de Nínive, le dijo: ve y diles que ayunen, que se vistan de sayal. Sayal es un trapo feo, rasposo, que se vistan de sayal y que se pongan ceniza en la cabeza. Dice: si ese pueblo me hace caso, tendré consideración de él y no lo destruiré. Y le hicieron caso al profeta.
ayunaron, hasta el rey se vistió de sayal y Dios respetó a la ciudad de Nínive y no la destruyó. Pero hay otras prácticas del ayuno. David también ayunó, el rey David, los profetas y bueno, Juan el Bautista también ayunaba, hay muchos testimonios de eso, pero una cosa que yo les quiero decir es que Jesús ayunó. Acuérdense ustedes los 40 días que se retiró al desierto, ¿se acuerdan ustedes de esa parte cuando el demonio lo tentó? Que le dijo, convierte esas piedras en pan. Imagínense el hambre que tenía un hombre que había ayunado 40 días. Conviértelas, tú puedes, tú eres el Hijo de Dios. Entonces el ayuno no es un invento de nosotros los curas, ni del Papa, ni de los obispos. No, señores, no. El ayuno es una práctica hermosa que recibimos por herencia de nuestros padres en la fe, los judíos. Y el ayuno tiene varias situaciones. Primero que nada, el ayuno es una oración. El que ayuna es como el que reza. Pero no solamente reza, hace algo. Porque yo conozco unos rezanderos, ay Dios mío, se saben que el Ave María y que Dios Padre Todopoderoso y que... Pero allá afuera son unos sinvergüenzas, borrachos, bailadores, vividores, mujeriegos, no vienen a misa, no se confiesan, no se arrepienten de sus pecados, nomás vienen porque cobran, a la gente le cobran por dirigir el rosario. Y no estoy hablando de los de aquí, estoy hablando allá de los rezanderos de otros pueblos, de China y de sabe dónde. Pero no sé si ustedes conozcan esos casos de gente que se sabe las oraciones de arriba, abajo, de atrás para adelante, de un lado para otro, pero no viven lo que Dios dice, nomás lo saben decir. Eso no sirve de nada. Una persona que es buena para hablar, pero que no vive lo que dice, es un hipócrita, es un mentiroso, es un chismoso. Eso es. Me duele decirlo, pero hay que decirlo. Hay que decirlo porque es lamentable. No sé si a ustedes les ha tocado ver eso, que dicen, mira nomás fulano. Bueno, pues lo mismo pasaba con el pueblo judío. Más adelante en la cuaresma, por eso no se pierda ninguna misa de la cuaresma, que son tesoros los evangelios que vamos a escuchar en la cuaresma y las primeras lecturas maravillosas, hermosas también. El ayuno es una oración. ¿Por qué? Porque es una oración con doble sacrificio. Número uno, no comer. No comer, yo les he dicho que yo lo recomiendo que no coma nada hasta las 12 del día más que agua. No comer nada. Y segunda cosa que hace doloroso el ayuno es que nadie sabe que estás ayunando. Nadie sabe, nadie te dice, ay, mira, pobrecita, no, vete para allá, no te vaya a dar hambre, tú estás ayunando, ¿no? Nadie sabe. Es un silencio entre tú y Dios, ¿no? Eso hace doble el sacrificio. Cuando tú ayunas, mortificas al cuerpo. Y cuando nadie sabe que tú ayunas, mortificas la mente. Y yo he dicho y sigo diciendo que la persona que es capaz de ayunar es capaz de dominar su cuerpo y sus instintos. Es una gran enseñanza ayunar. La segunda cosa que es el ayuno es una oración. Si usted no ofrece el ayuno, no va a aguantar, no va a decir, ay, ¿para qué ayuno? ¿Qué sentido tiene? Eso no sirve, eso no es cierto. Yo tengo que trabajar. Bueno, cuando una persona no sabe qué es una oración, lo ve como una imposición. Lo ve como algo que no le gusta, que dice, ay, ¿por qué tengo que hacerlo? A ver, ¿dónde dice en la Biblia que tengo que hacerlo? No, de hecho, ahorita la iglesia ya nomás obliga a la gente a ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. De hecho, solamente 2 días está obligada, pero yo también les recomiendo de manera muy personal, no es una ley, que también los viernes lo hagan, si ustedes quieren, y que ofrezcan su ayuno, vayan a la iglesia o ahí en su altar de su casa, si no pueden salir ahorita por la pandemia, le digan a Dios, te ofrezco este ayuno por mi hijo, el más flojo que tengo aquí enfrente, el más sinvergüenza de todos, esta mantenida que no sale adelante, aquel cochino que tengo. Te ofrezco este ayuno por mis pecados, por mi negocio, por mi mente, por mi enfermedad, Señor. Ayúdame. Y va a ser más fácil cuando ustedes hacen su ofrecimiento. Y la otra razón que también hace que el ayuno sea complicado es el hecho de que mucha gente ya no ayuna. Tú ves a la gente comiendo acá, comiendo allá, y nomás tú no comes. Entonces eso hace más tentador el pecado. Tengan cuidado, no se expongan a ver gente comiendo.
Bueno, hoy no es obligatorio ayunar, ¿no? Pero sí es obligatoria la abstinencia, ¿eh? No comer carnes rojas, nada de carne, solo cosas del mar o cosas vegetales. Así que, hermanos, yo les invito a que si están ayunando, los felicito. Es que yo trabajo, es que yo soy maestra, es que yo soy un niño, es que yo ya estoy vieja y estoy hipertensa, es que yo tengo diabetes, padre, es que a mí me cortaron un pie, es que yo... No, pues entonces, ¿quién va a ayunar? ¿Quién va a ayunar? Pues, ¿todos trabajamos o quién de ustedes no trabaja? Todos estudiamos, ¿no? Entonces tenemos que ayunar. Es que yo soy un niño. Pues no le hace, si puede, ya puede hacerlo. Es que yo soy una muy vieja ya. Pues no le hace, sí puede ayunar. Así que tenemos que hacer un esfuerzo mayor y no poner pretextos, porque el infierno está empedrado de buenas intenciones y de pretextos. Vamos a pedirle a Dios en este viernes de Cuaresma que nos ayude a entender que el sacrificio tiene sentido hoy en el siglo XXI. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a responder todos. Jesús, escúchanos. Para que Cristo, en la cruz, perdonó a los que no sabían lo que hacían, tengan piedad de su iglesia. Oremos. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana. Oremos. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tengan compasión de los que, a causa de las culpas, viven tranquilos y les conceda el perdón y la paz. Oremos. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso. Oremos. Pedimos a Dios por todos nosotros para que las personas que están ayunando tengan la fortaleza de terminar su ayuno hasta el mediodía y ofrecerlo por sus pecados, por su salvación, por la conversión de un hijo, de un hermano, de un esposo, de una esposa. Por Jesucristo nuestro Señor, siéntense, por favor. Thank you.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de Cuaresma nos haga más grato a tus ojos y más generoso en la práctica de la penitencia, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad digno y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones del pan y del vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos un saludo de paz con nuestra cabeza, la paz con todos. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Nos ponemos de pie. Oremos. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que la participación en este sacramento nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor, incline su cabeza para la oración sobre el pueblo de este día. Que tu pueblo, Dios misericordioso, agradezca continuamente tus obras maravillosas y mientras peregrina guiado por las antiguas observancias, haz que merezca llegar un día a contemplarte eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por estar en misa con nosotros, como todos los días. En esta cuaresma le voy a poner más crema a los tacos, o sea, más, con más ganas las homilías todavía. Ojalá que no se pierda ninguna, que se suscriban al canal y que no les vaya a aburrir la manera de predicar. Gracias a todos los nuevos suscriptores que han llegado en estos días al canal. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Tengan un excelente día viernes, buen provecho cuando coman al rato, que coman rico y que coman lo que deben de comer en tiempo de cuaresma. Buenos días.